Hola, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas al canal. Hoy vamos a decorar la cocina para primavera. Les cuento que ha estado lloviendo mucho por acá, por donde yo vivo, y no veo para cuándo pare la lluvia, pero de todas maneras hoy vamos a decorar. Hoy no está lloviendo, pero está nublado, no hay mucho sol. Pero de todas maneras, como les digo, vamos a decorar así y ya vamos a darle un toque a esta cocina, un cambio más que nada. También les cuento que no vamos a estar utilizando el color de temporada, rosado, morado, tanto, porque estoy planeando utilizar hoy, este año, colores neutrales. Bueno, yo creo que cada año utilizo lo mismo, pero sin embargo tengo algunos arreglos aquí, unos arreglos que ahorita se los voy a mostrar. Los tengo listos ya para tal vez hacer un cambio más adelante, pero ahorita por el momento vamos a utilizar el color madera, vamos a utilizar color blanco y vamos a utilizar color amarillo. Voy a utilizar los limones, ya por ahí los miraron en un intro, pero los limones amarillos, yo pienso que también no es necesario utilizar todos los colores mezclados de temporada con un solo color, yo creo que es suficiente. Y en este caso el color amarillo pues es color de temporada, chicas. También vamos a utilizar florecitas blancas. Ahorita se las muestro, y un poquito de verde. Así que espero que se queden conmigo el día de hoy, que disfruten el video, y ya no les tengo que decir que pues todo va a ser mínimo. Ya ustedes saben. Les muestro lo que vamos a estar utilizando. Voy a estar cambiando mi utensil holder por este. Ya tengo uno ahorita, pero y es de madera, pero este me gustó mucho porque tiene el mármol en la parte de abajo. Y me gustó también el tamaño, es bastante ancho, tiene más carácter este utensil holder. Se va a venir bien, lo voy a estar cambiando. Me gustó mucho la combinación de los dos colores, madera y mármol. También voy a estar utilizando este bowl que lo compré en la tienda de Ross. Se los enseñé por ahí en un haul. Y aquí es donde vamos a estar poniendo, yo creo que los limones. Me gustó mucho, es madera, pero en un estilo whitewash, así deslavado. También voy a estar utilizando esta base de madera que encontré también ya hace un tiempecito atrás y la tengo ya conmigo aquí en la cocina y la vamos a estar utilizando. Me gusta esta porque tiene como patitas abajo, vean, y pues sirve como para levantar más la pieza. Y también me voy a estar utilizando esta maderita por aquí, que se me olvida el nombre de esta cosita, pero la voy a estar utilizando como decoración solamente. Esta también creo que la encontré en la tienda de Ross, no estoy segura, no me recuerdo. Y este sign que dice Hello Spring, este lo compré en la tienda de Home Goods, se me hace, ya hace tiempecito atrás también. Y todas estas piezas les cuento que no me costaron más de $10. No recuerdo los precios, pero nada caro, mis chicas. Siempre se pueden encontrar cosas buenas con tiempo. Voy a estar utilizando una veladora. Por aquí tengo estas tres bases y la verdad no sé cuál voy a utilizar de estas tres. Esta es una base rústica. Compré dos de ellas. Una la voy a estar utilizando en la sala más adelantito. Les va a encantar la decoración de la sala. No se la pierdan. Y me gustó mucho porque vean dónde es hecha. Ustedes saben que todo lo que es hecho en México es bien hecho, así que vamos a estar utilizando esa también. No estoy segura cuál de esas tres voy a utilizar hoy, pero las tengo aquí por si acaso. Estas dos ya las tengo conmigo, yo creo que ya tengo como 2 años con ella, y esta sí la compré, pero no estoy segura sobre usar esta o una de estas dos. Vamos a ver ahorita. Y por aquí tengo estos tulipanes preciosos, chicas, que los encargué en la tienda de Amazon. Estos tulipanes están bien bonitos. Me hubiese gustado que fueran más grandes. Tengo que confesarles que están no tan grandes, pero la calidad de estos tulipanes parecen de verdad. Cuando yo leí las reseñas acerca de estos tulipanes, dije, los voy a encargar para ver si es cierto, porque a veces uno encarga cosas y pues no salen como están en la fotografía, pero la verdad es que el material está suavecito. Parece como si son reales, eso es todo lo que les puedo decir, se miran súper bien. También voy a estar utilizando estos limones, como ya les dije, y pasé por la tienda de Trader Joe's y me traje este ramo de eucalipto natural, y eso es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Eso es todo, mis chicas, vamos a ver cómo podemos hacer eso trabajar. Y pues nada, ahora sí vamos. Primero vamos a comenzar poniendo un poquito de música de Spring. Ya por aquí la tengo lista para motivarnos, chicas. Siempre que decoro pongo este tipo de música para motivarme. Ustedes no la pueden escuchar porque pues YouTube me da un copyright. Y también voy a estar utilizando esta toallita hoy de la marca Eclat para limpiar.
En realidad la cocina no está tan sucia, pero vean, qué bonita. No está tan sucia, nada más la vamos a medio sacudir más que nada. The longer I've waited, the more that I've tried, all the years that I've wasted, trying to find it. All that I go through for my peace of mind, let it all go out the window. No smoke in my eye. Como les comenté, ya tenía un utensil holder de madera aquí en esta esquina, pero decidí cambiarlo por este que me encontré en la tienda de TJ Maxx. Se me hizo que estaba un poquito más grande. No se me hizo, la verdad que está mucho más grande. Es way bigger than the other one. Y ya mis cucharas estaban bien squish ahí, bien apretadas. No las podía ni poner, ni meter, ni sacar porque estaba mucho más pequeño el otro, la otra base. Entonces este me quedó perfecto, aparte de que tiene más carácter la base, se me hace mucho más bonita y sigue siendo de madera. Así que a un costado ya solamente voy a poner este sign que dice Hello Spring, hola primavera, y eso sería todo en lo que es en esta esquina. Aquí en la parte de en medio solamente voy a estar poniendo esta misma base que ya tenía aquí decorando anteriormente, pero la tenía con unas hojas de eucalipto artificial. Y pues como voy a estar poniendo estas que son naturales, solamente le puse un poco de agua fresca. Decidí dejar la misma base porque me gusta el color, combina con la tabla y también combina con el tazón donde voy a estar poniendo los limones. Es como un color beige, off-white, no sé, como un color whitewash, algo así. Se mira bonito. Y pues no necesitamos quitar la decoración completamente, chicas. Si algunas piezas nos siguen funcionando, solamente con que cambiemos una a otra. Y pues solamente le damos un cambio o lo volteamos así como que del derecho al revés para que se note la diferencia. Y pues eso es lo que voy a estar haciendo aquí, dejando la misma tabla, dejando la misma base. Ya solamente le voy a poner los libros de cocina a un costado y por supuesto el tazón con limones. All the years that I've wasted, trying to find it. All that I go through for my peace of mind.
Aquí en la estufa nada más voy a estar poniendo esta tabla que dice Happy Easter. Ya la tenía conmigo del año pasado y la voy a estar utilizando nada más como decoración, así como para poner una veladora encima o algo así. O cuando termine de cocinar, simplemente la pongo así para que se mire bonita nada más, como digo, de decoración. Y ya solamente voy a estar colgando también unas servilletas aquí en lo que es al costado de la estufa, en donde siempre ponemos pues nuestras servilletas. Y aquí en la isla voy a estar poniendo los tulipanes en esta base. Decidí poner esta que es un poquito más como estilo farmhouse y creo que va muy bien con los, no, con los tulipanes, perdón. Y a un costado solamente voy a estar poniendo la veladora. Como ven, solamente dejé eso. En esta ocasión no puse mi charola consentida, que ustedes saben que siempre la dejo, esa charola redonda blanca, chicas. Pero en esta ocasión quise poner esta base pequeña y simplemente la base con tulipanes o ese jarrón con tulipanes. Y pues eso sería todo aquí en lo que es en la isla. Se mira muy bonito, me encantó porque se mira fresco, se mira mínimo fresco, bien primaveral. Y pues me gustó mucho, chicas. Y pues espero que también les haya gustado a ustedes. Aquí ya en la esquina, en lo que es el Butler's Pantry, ya había decorado hace unos días atrás. Estuve jugando un poco en unos de estos días que estaba lloviendo. Me puse a ver qué hacía y pues saqué algunos trastes. Puse esas tablas que ya tenía conmigo aquí en esta esquina. Solamente puse unos tazones y unas cucharas. También esta otra base de metal con cerámica, ya la tenía conmigo de hace muchos años. Solamente se me ocurrió ponerles unas tazas de café. Y pues a un costado ya ese tour tray ya lo tengo aquí ya desde hace tiempo. Yo creo que de Navidad lo tengo y pues me gusta cómo se ve, chicas. Así que así lo dejé, ya no moví nada y pues ya por eso no decoramos esta área el día de hoy. Pero pues espero que les haya gustado el video, que se hayan quedado conmigo hasta el final. Y pues si fue así, no se olviden regalarme un dedito arriba. Me voy a despedir de ustedes por el día de hoy, deseándoles lo mejor. Espero que nos podamos ver en un próximo video, mis chicas. Dios me las bendiga y a su familia también. Bye bye. The longer I've waited, the more that I've tried, all the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind, let it all go out the window. No smoke in my eyes, I can hear the wind. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold.